Mira la cámara, Goku. Así. ¿Qué tal, velociraptores? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la velociraptora Blue. Y hoy estoy hablando un poco más bajo de lo normal. Al menos la gente que ya me conozca sabe perfectamente que mi tono de voz es más chillón. Y aparte que me duele un poco la garganta, así que voy a intentar no chillar mucho. Hoy voy a hacer un vídeo explicativo sobre los gecos leopardo, ya que hace mucho tiempo en el canal hay bastante gente que me dijo que cómo podía tener un geco leopardo, cómo podía hacer que cogiese confianza en él. Bueno, básicamente hoy voy a decir cuáles son las formas de ganarte la confianza de tu geco leopardo. Mira cómo se ve, qué mono. Este proceso lleva bastante tiempo, lo primero que tengo que decir. No os penséis que va a ser de un día para otro, porque así no va a ser. O sea, es bastante tedioso. Tiene que llevar su tiempo de adaptación. Voy a explicar las formas correctas de ganarte la confianza de estos animalitos. Y ojo, que voy a explicar una cosita más antes de seguir. Y es que estos animales no son perros ni son gatos. Incluso un gato se podría entender mejor contigo antes que un geco leopardo. Diría que Goku. Vale, mi geco leopardo, los que no lo conozcáis, se llama Goku. Goku es como muy independiente. A él le gusta mucho lo que es la independencia. No le gusta nada estar encima de las manos. Si tenéis otro geco que tenga la suerte de que le guste las manos, vosotros podéis enseñarle a que se vaya subiendo más. Pero obviamente Goku no le gustan mucho las manos. Él prefiere ir por libre, ya veis, se quiere bajar todo el rato. Pues lo primero, antes de nada, de querer ganarte la confianza con tu geco leopardo, lo primero que necesitas es su terrario. Cuando tengas su terrario totalmente puesto ya y listo para que tu geco empiece a vivir dentro de ese terrario, pues le tienes que acomodar a sus necesidades. Las necesidades de un geco son bastante variadas, así que te recomiendo que consultes con un especialista de animales de esa tienda antes de adquirir este animal, porque en sí es bastante fácil cuidarlo, pero tiene algunas cosillas que deberías saber y son importantes para su salud si quieres que este pequeñín luzca tan de buena salud como está este. Mira, qué mono. Y bueno, lo primero de todo, antes de nada, es la adaptación. La adaptación consiste en que le dejes su espacio. El primer día que venga el geco a casa, vendrá y estarás todo contento y feliz, deseando forjar una gran relación de amistad con él. Lo primero que debes de hacer es darle su tiempo. Es como si tú llegas a un sitio nuevo y nada más llegar ya están todos acosándote de que quieren ser tus amigos, por ejemplo. Tú necesitas tu espacio y tu tiempo de adaptación. También depende de cada persona, pero los gecos es así. Vosotros vais a traer este animalito a casa y él va a estar como que los primeros días lo más seguro es que ni siquiera quiera salir fuera y probablemente no coma. De hecho, este tuvo dificultades para hacer sus necesidades al principio de venir, porque como era todo nuevo para él, se pueden estresar, se pueden como que se dispersan un poco, ¿no? Y es normal porque es un animal y cada animal tiene sus cosillas. Y obviamente el geco leopardo no es una excepción. Bueno, lo primero que quiero decir es adaptación. Después de haber entendido el paso de adaptación, sería en plan, también depende del animal, del geco que tú consigas. O puedes coger adulto, joven, que es un poco antes que adulto, y cría. No puedo ni poner los dedos porque tengo que estar pendiente de poco. Las crías, obviamente, son mucho más movidas y más enérgicas que un ejemplar joven o uno ya que es adulto. De hecho, un geco leopardo en la edad adulta ya se queda un poco más tranquilo. Goku en sí es bastante enérgico. Pero no es tanto como las crías. Las crías empiezan a correr ahí un montón y pues si necesitas tener un tiempo de adaptación, yo te recomiendo que el ejemplar que cojas sea joven. De joven a adulto. Pero diría que mejor joven porque se adaptan mejor. De crías lo que pasa es que les puedes enseñar mejor. De pequeños ya le puedes enseñar lo que es una mano y al haber visto ya de pequeños lo que es una mano y que no les hace daño, pues entonces se adaptarán mejor. Pero casi mejor que no sea tan cría, no sea recién nacido, porque ahí te va a costar más forjar un vínculo con tu nueva mascota. Bueno, después de haber superado los pasos de adaptación, que serían durante unos días, tal vez, que tenga que estar él tranquilamente, cuando tú veas que ya sale de su escondite, cuando tú veas que él ya solito está comiendo, pues le tienes que acercar tu mano. El paso 2 sería acercarle la mano, hacer que el geco reconozca lo que es tu mano. ¿Esto cómo sería? Pues muy fácil. Cuando el geco esté en su casa tranquilamente y le quiera dar de comer, esta vez no le des la comida como estás acostumbrado, con pinzas o simplemente que la cace él solo. Dásela de tu mano. Coge un tenebrio, yo que sé, así, se lo pones aquí y a ver si reacciona. A veces Goku prefiere comer él solo y por eso yo también respeto esa decisión, ya que es un animal y pues tiene su instinto de caza, que les gusta estar también a sus aires. Y bueno, pues si ese es tu geco que le gusta comer de tu mano, pues mira, perfecto, le pones así en la boca, lo que es así.
El tenebrio no se lo acerques mucho tampoco porque los geckos se pueden agobiar y pueden dejar de comer entonces. Tienes que hacer así, simplemente a esta distancia más o menos, ¿veis? Para que él lo vea y cuando él vea eso y note atención en el bicho porque se está moviendo, tiene que estar vivo, es importante, ya que ellos ponen su atención en animales que se mueven, se lo pones así para que lo vea. Y cuando él vea que se está moviendo y veas que tiene sus ojos de que quiere cazar, porque se nota un montón cuando estos animales quieren cazar, en ese momento es cuando tú tienes que mantener la calma. Lo primero es que pierdas el miedo a este animal. Claro, te puede morder por equivocación, ya que los geckos leopardo, tanto como otros reptiles, son un poco empanadillos y a lo mejor ven el dedo y se equivocan un poco y te pueden morder, pero no te van a hacer mucho, tampoco es que te vayan a hacer daño. Si lo prefieres, también puedes utilizar unas pinzas. Yo lo hago con la mano, pero tú puedes utilizar unas pinzas. Obviamente te digo que también que el proceso de socialización con tu geco siempre es mejor con las manos, porque él va a asociar tu mano hacia ti. Si tú pones una pinza, él notará que no eres tú. Entonces puede ser más complicado ganarte la confianza del geco. Ese es el segundo paso, y posiblemente sea el más importante después de la adaptación. El tercer paso es también bastante importante, que es el acercamiento. O sea, ¿cómo puedes llamar acercamiento exactamente? O sea, en los mimos hacia tu animal. Acercamiento vamos a llamarlo. ¿El acercamiento cómo es? Pues mira, así como está ahora mismo, cuando veáis que está totalmente relajado, le hacéis así. Ahora no está tranquilo, está como en plan, se quiere ir, se quiere mover. Le ponéis así un dedo, ¿no? Lo estáis viendo así y lo vais pasando del cuello hacia aquí. Nunca le toquéis la cola a vuestro geco ni se os ocurra agarrarla, ya que los gecos tienen como mecanismo de defensa soltar su cola cuando alguien les está agarrando. Si tu geco es muy miedoso, no sabes si puede soltar la cola. Yo nunca la agarro de la cola a Goku. Yo sé que hay gente que coja sus gecos así como si nada, como si fuese una cosa inanimada, que no tuviera sentimientos. O sea, lo cogen así y lo levantan. Yo jamás le he hecho eso a Goku, no se lo quiero hacer. Y os recomiendo que si queréis mantener una socialización buena con vuestro geco, no le hagáis cosas que le molestan, porque entonces ellos asociarán contigo un comportamiento negativo, una situación negativa, y eso pues restará puntos en la socialización. Siempre respetando las necesidades de tu animal y viendo qué es lo que quiere hacer. Por ejemplo, ahora mismo estoy forzando un poco el carácter de Goku, ya que él quiere irse, y como veis, estoy todo el rato manteniendo la cámara, pues para que podáis ver a Goku mientras estoy explicando este vídeo. Bueno, como digo, un dedo. Si queréis hacerlo con dos dedos, podéis hacerlo con dos dedos, pero nunca lo cogéis como si fuera un perro, ¿vale? O sea, no lo cogéis así, no lo acariciéis con la mano entera, eso no les gusta mucho. Mejor así, tranquilamente, con un dedo, os sobra. Os ponéis del cuello hasta esta parte de aquí. Antes de sus patas traseras, ya podéis dejar de acariciarlo, ya que esa zona no les gusta que les acaricien. Si le tocas la cola, es un mecanismo para que ellos empiecen a correr y se pongan nerviosos. Después de haber hecho este paso y de que tu geco ya sabe que tu mano no le va a hacer ningún daño, también tienes que respetar su carácter. Como digo, hay algunos gecos que no les gusta, como es a este, que se está poniendo bastante nerviosillo. Y pues no le va a gustar que a lo mejor la acaricies en ciertos momentos. Pero lo suyo es que aproveches. Cuando hay una zona calentita, yo por ejemplo lo dejo encima de mi ordenador, que es este que estoy grabando ahora, ¿veis? Yo lo dejo aquí encima. Ahí lo tenemos. Él se pone lo que es en esta parte de aquí, porque está calentita. Y por esa parte, ¿vale? En esa parte que está calentita del ordenador, él aprovecha para tumbarse ahí y en ese momento es cuando yo le empiezo a acariciar, porque él está en modo relax, no está en modo de me quiero ir para acá, me quiero ir para allá. Hay que hacerlo así si queréis forjar un buen vínculo con vuestro geco. Voy a hacer que suba, ¿vale? Porque quiero enseñároslo mientras estoy explicando. Bueno, obviamente no me responde al nombre, eso no es un perrito, pero me gusta llamarle por su nombre. Y bueno, pues poco más que explicar. El siguiente paso ya sería darle independización, o sea, espacio, lo podemos llamar. ¿Qué significa esto? Pues que tienes que tener un momento para tu geco, en plan de que lo tienes así, acariciándolo, y después de haber hecho todos estos pasos, que sería adaptación, socialización, acariciar al geco, darle de comer, y que tu geco ya reconoce tu mano como algo que es positivo, pues en ese momento ya tienes que pasar al siguiente paso que podría ser también muy importante, que es darle libertad. ¿Cómo se hace esto? Pues estando controladamente tu mesa, ya que los gecos, estos gecos, en categoría estos gecos no tienen nada para poder escaparse tan rápido, lo puedes poner encima de una mesa con un ambiente totalmente controlado por ti, le haces un parque de juegos, así un libro, yo qué sé, pones así
De esta forma un libro así alto para que el gecko no se pueda escapar, lo mantienes ahí con unos escondrijos, una mantita, lo que quieras, porque es importante que mantenga su calor. Claro que ahora está calentito, pero hay que mantener su calor. Ahora es que se hace calor en la casa, pues él tiene calor. Pero si vives en una zona fría, tienes que vigilar que sobre todo su tripita esté siempre caliente. Si está fría, devuélvelo a su casa porque puede estar sufriendo un cambio de temperatura bastante malo para el gecko leopardo. Pues este paso consistiría en darle libertad, dejarle en la zona que te he dicho. Dejar que él explore, que dé vueltas y de paso también quieres que se lo tome más positivamente, puedes sacar un tenebrio o un grillo, se lo das de la mano o lo sueltas para que él cace y lo ves, te diviertes, yo qué sé, pasas un poco el tiempo con tu animalito. Los gecos leopardo no son animales muy inteligentes en sí, o sea, no son animales que puedan reconocer grandes cosas, o sea, son lagartos, o sea, a fin de cuentas, o sea, es una relación mutua de confianza, pero tampoco te va a traer como si fuera un perro o un gato. Eso tenéis que entender que esto no es un perro o un gato, es diferente, tiene mucho más diferencia y pues siempre tendrás que ver sus necesidades antes que el estar siempre manoseándolo. Esto no es animal para estar siempre manoseándolo. O sea, yo lo saco una vez, o sea, dos veces cada semana o por ahí. Casi nada, de hecho le gusta mucho estar en su casa y no es de esos gecos que le guste pasear. Si tu geco es así, pues aprovéchalo. Pero no le estés manoseando mucho, no le estés cogiendo, sobre todo nunca le cojas así. Ponle la mano siempre por debajo suya, así como estáis viendo la mano, ¿veis? Así le tenéis que poner la mano para que él esté a gusto, tenga una base para apoyarse y no note que le están agarrando, ya que si hacéis así, él puede pensar que le está agarrando un depredador. Lo cual no le va a gustar nada. Siempre por debajo de sus patitas para que tu gecko no desarrolle agresividad ni miedo hacia tu mano. Así que ya está, velociraptores. Estos serían los pasos a seguir si quieres tener tu gecko correctamente socializado. Estos pasos también pueden valer para otro tipo de animales. Lo único que yo lo aplico en gecko leopardo por experiencia. Sé que te van a funcionar, sé que con paciencia lo vas a lograr. Así que si tú tienes un gecko leopardo y quieres socializarlo correctamente, espero que este vídeo te haya servido. Únete a la manada, haz clic y nosotros nos vemos con más y mejor en los siguientes vídeos de la Velociraptora Blue. Así que nada más, velociraptores. Un saludo para todos.